a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Bienvenidos a este vídeo en el que quiero enseñaros a hacer esta máquina expendedora de bolas Lord Surprise. Como veis, el resultado es espectacular y vais a poder seguirlo paso a paso. Además, una novedad, os voy a dejar en la descripción del vídeo las plantillas y las texturas, el papel con el que he recubierto toda esta máquina, por tan solo 1 euro. De esta forma ayudaréis muchísimo a mi canal si las descargáis. Así que vamos a comenzar con el paso a paso, no os perdáis nada porque el resultado es espectacular. Bueno, pues vamos a comenzar y empezamos por la pieza principal de nuestra máquina. En primer lugar, vamos a colocar la imagen que irá en el tobogán por la que van a caer nuestras bolas LOL Surprise, que como veis está aquí indicada en este cuadro y que además yo diseñé, así que vamos a pegarla y ahora mismo os veo. Bueno, y una vez que hayamos colocado nuestra imagen, vamos a empezar a colocar las piezas de cartón que formarán toda la estructura de nuestra máquina. Deciros que yo he utilizado cartón de doble capa, como veis tiene dos hileras de cartón ondulado de 6 milímetros. También recomendaros muchísimo que tengáis a mano una escuadra, es decir, una regla que forma 90 grados, ya que nos va a ayudar a que nuestras piezas al colocarlas estén perfectamente perpendiculares la superficie a la que vamos a colocar respecto a la posición de la pieza. Empezamos con la pieza número 6. Ayudándonos de un poco de silicona caliente, podéis mantener sujeta la pieza hasta que seque completamente, que será poquito tiempo ya que es silicona caliente. De esta forma evitaréis que pueda moverse y perder esa perpendicularidad o que esté perfectamente perpendicular a la superficie. Pieza número 5. Y una vez colocadas las dos primeras piezas, he decidido colocar la cámara un poquito más cerca, de esta forma veréis todos los detalles. Continuaremos con las dos piezas laterales de la caja por la que caen las bolas, y a continuación, una vez las tengas, vamos a coger las piezas que formarán los toboganes por los que se deslizarán esas bolas LOL Surprise. Recuerda que estos toboganes tienen recubiertos un lado largo y otro corto en su perfil. Una vez que las tengas, vamos a colocar los toboganes inferiores que cerrarán esta caja. Y una vez que los tengas totalmente listo, continuamos. Continuaremos formando la trampilla y el surco por el que se moverá la pieza que deje salir nuestras bolas, así que necesitaremos coger las cuatro piezas con número 11. Una vez que tengas fijas dos de ellas, una a cada lado, necesitaremos otras dos, que fijaremos teniendo en cuenta la anchura de nuestra trampilla, que como ves, vamos a hacer a continuación. Para hacer nuestra trampilla necesitarás coger las piezas número 12, dale la vuelta, y deberás haber hecho esta pequeña ranura en cada una de ellas. Coge un palo o un lápiz y colócalo en esta ranura que has hecho. A continuación superpon una con otra y aplica un poco de silicona. Coloca una pequeña bola de Porexpan y píntala de rojo. Y una vez tengas la trampilla terminada, cógela y utilízala como referencia para colocar las dos piezas de cartón sobre las que se moverá. De esta forma comprueba que se desliza perfectamente y de forma sencilla. Una vez que lo tengas, además deberás colocar esta pequeña pieza para evitar que tu trampilla pueda salirse. Bueno, y una vez que tenemos todo montado, vamos a continuar, ya que vamos a tener que hacer esta pieza que no os la voy a enseñar a hacer porque con las plantillas que podéis descargar en la descripción del vídeo por tan solo 1 euro, vais a poder hacer esta pieza de forma muy sencilla, ya que cuenta con dos partes fundamentales. Por un lado tiene este lateral, que es una pieza idéntica a la del otro lateral, y luego tan solo vamos a tener que ir recubriendo cada una de los lados o aristas de esta pieza principal, teniendo en cuenta que esta de aquí va a tener que quedar libre. Esta es la pieza, el tobogán por el que van a discurrir las bolas al salir por aquí. Así que también hemos marcado la posición de esta pieza para que no tenga ni siquiera que pensar. Bueno, y aunque no lo queréis, prácticamente ya tenemos terminada nuestra máquina, ya que solo nos queda colocar los laterales y luego la parte delantera de toda la carcasa exterior. Así que vamos a ir a por las piezas grandes laterales y las vamos a colocar ya. Bueno, pues ya tengo aquí las dos piezas laterales. Como veis, tienen una forma bastante especial que imita la forma o el perfil de una máquina arcade de las antiguas. Y vamos a tener que pegarlas en cada uno de los laterales, exactamente como
como veis, van a ir pegadas aquí a lo largo de este lado y a lo largo del lado contrario. Así que esto quizá no lo vais a ver muy bien, pero es que es tan sencillo como ponerlas sobre la pieza principal de nuestra máquina hasta que estamos trabajando y darles un poco de silicona en toda la parte del espesor de esta pieza, fijarla, comprobar muy bien con la escuadra que está totalmente perpendicular a la superficie para que quede perfectamente lista y hacer lo mismo con el otro lado, así que dejadme que las coloque y nos vemos en nada. Bueno, y ahora que como veis ya tenemos los laterales de nuestra máquina totalmente colocado, vamos a hacer la pantalla que cubre el laberinto por el que van a caer nuestras bolas. Y esta es una parte muy especial ya que está hecho con metacrilato. Como veis aquí está ya totalmente terminada, pero vamos a ver ahora a continuación cómo vais a poder hacerla. Para hacer la pantalla transparente de nuestra máquina necesitarás la pieza número 21. Coge cinta de doble cara y recubre una de sus caras o utiliza silicona caliente. A continuación, hazte con un buen trozo de metacrilato. Hazle también la ranura y pégalo sobre la pieza de cartón. Una vez que la pantalla esté totalmente fija, recúbrela con el papel decorado que te dejo en las plantillas y ya la tienes totalmente terminada. Bueno, y ahora que ya sabes cómo hacer esta pieza de la máquina, vamos a colocarla. Va a ser muy fácil. Como habéis visto, hemos dejado una ranura por la que vamos a introducir el control que va a dejar salir estas bolas. Podemos quitar y ahora tan solo tenemos que hacer coincidir esa punta del palo con nuestra ranura. Y una vez que esté listo, ya sí que podéis echar un poco de silicona aquí y fijarla definitivamente. Debemos aplicar un poco de silicona caliente en los laterales para unirlos con cada uno de los laterales. Y a partir de aquí colocaremos el resto de las piezas de nuestra máquina. Prácticamente ya no queda nada, así que paciencia, despacio y buenos pasos. Bueno, y ahora que ya veis que está el panel que cierra el laberinto por donde caen las bolas, hemos colocado también la parte del suelo que es tan sencilla que no he querido mostrarosla, y ahora vamos a continuar con el panel de mando de esta máquina arcade. Con nuestro panel de mando necesitaremos dos círculos y a uno de ellos haremos una perforación con un troquel. Coge un trozo de lápiz o un palo de madera y sácale punta. Resérvalo. A continuación coge el círculo de goma eva con la perforación y colócalo sobre la plancha. Como ves, se habrá curvado y a continuación tendrás que hacer lo mismo con el que no tiene ninguna perforación. A continuación coge una bola de por expand de unos 4 centímetros de diámetro y clávale el lápiz que habíamos afilado. Coge un poco de pintura acrílica roja y píntala totalmente. Deja que seque y a continuación te diré cómo colocarla. Os voy a enseñar un ejemplo de cómo colocaríamos ambas piezas. Tan solo deberás repetirlo varias veces y tendrás tu panel de mando listo. En esta primera deberás colocarla con la ayuda de una aguja y presionar con un círculo de cartón para que la parte central se quede totalmente fija y se convierta en un botón. Para fijar el mando o joystick necesitaremos aplicar un poco de silicona al palo con la bola de por expand que habíamos hecho. Déjalo secar y a continuación baja el círculo de goma eva. Ya está totalmente listo. Bueno, pues como podéis ver ya tenemos prácticamente acabada la máquina, hemos colocado la parte central, la parte de arriba, la parte del panel de mandos y solo nos queda el letrero que da nombre a la máquina y la tapa que nos va a permitir introducir las bolas de las muñecas LOL Surprise. Así que vamos a hacer rápidamente esta parte ya que consiste en un tablero que es la parte de arriba de la máquina, un aro que va a hacer que podamos apoyar nuestra tapa y la tapa que podremos quitar tantas veces como queramos para poder introducir nuestras bolas. Bueno, pues ya lo tenemos listo. De esta forma, como veis, hay un pequeño aro alrededor que va a evitar que nuestra tapa se caiga hacia adentro. Este va a ser el cartel que vamos a colocar, así que lo ajustaremos una vez que coloquemos esta tapa y ya estará la máquina totalmente terminada. Tendremos que montar las bolas y listo. Bueno, y aunque para vosotros tan solo hayan pasado unos segundos, desde la anterior vez que me habéis visto en este vídeo, para mí ya ha pasado todo un día. Y como veis, la máquina está prácticamente terminada, recubierta casi en su mayoría, a excepción de un trocito que he querido dejaros para enseñar cómo colocarlo. Tenemos que ir con mucho cuidado y hacer coincidir perfectamente todos los dibujos, e incluso hay dos piezas que tienen más dibujo del que deberían, porque de esta forma podemos solaparlas y evitar cualquier tipo de error para que sus dibujos coincidan perfectamente. Así que recordarlo, quien descargue estas plantillas también va a poder recubrir totalmente su máquina. Vamos allá. Yo he decidido colocar cinta de doble cara
y ahora la retiraré y lo colocaré con mucho cuidado y tendremos totalmente terminada nuestra máquina. Bueno, y para terminar lo mejor es introducir nuestras bolas Lore Surprise en nuestra máquina, así que para eso tan solo tenemos que retirar la tapa que hemos dejado colocada y a continuación introducir una por una cada una de ellas. ¡Perfecto! Ya las tenemos, así que tapamos totalmente la máquina y ahora vamos a dejar caer una o varias. ¡Perfecto! Han salido tres, así que cerramos de nuevo y podemos conseguir nuestro merecido premio. Aquí las tenemos, ahora tan solo nos queda abrirlas. Espero muchísimo que hayas disfrutado de este vídeo, que te animes y te pongas manos a la obra y nos vemos en el próximo. No olvides compartir, dejar tu like y comentarle a tus amigos y amigas qué chula es esta máquina. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!